¿Y tú cómo has estado? Bueno, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión, bueno, es para anunciarles que no. Bueno, más bien hacerles una pregunta si les gustaría que hiciera algún curso de modelado 3D. Bueno, empezaríamos por ejemplo con este Velociraptor que ya tiene tiempo que lo creé. Pero bueno, igual para no hacer tan largo el curso, vamos a ponerlo como curso. Les dejaría ya el proyecto en forma de polígonos. Por forma de polígonos me refiero a esto. Dejaré así el modelado en forma de polígonos. El resultado así, pues ya empezaré a esculpir. Otra cosa, creo que si no, 4D no me va a dejar exportar para la versión R14. Así que te recomiendo que bueno, la adquieras, ok. Y bueno, nuevamente, obviamente ya después de que tengamos la base hecha, pues bueno, ya pasaríamos al modelado, pues, a base de escultura digital, para empezar a tener un mejor resultado, ¿ok? Esto lo había hecho yo con ZBrush. De hecho, lo había sacado de SpeedArt con ZBrush, pero bueno. Una vez viendo que ya salió el nuevo Cinema 4D, espero su respuesta en el siguiente video tutorial, si es que lo logro hacer. Dependiendo de los comentarios, obviamente, nada por mensaje personal, los comentarios, si quieren que haga el curso, pues bueno, ok. Si veo que realmente no tienen mucho interés, pues ni modo, lo dejaremos hasta aquí. Y bueno, lástima por los que quisieron haber visto el curso, ok. Entonces, me despido. Repito, el modelado los voy a dejar hasta la siguiente ocasión, empezando el nuevo curso, y hasta la próxima.